Solo para mí, que lo sepáis. No, el mundo no habita. ¿Cómo jode sacar el ticket? Na, 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 na. No, 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 aparcar. Ahora y ellos vienen aquí y tienen su sitio en el centro de León todos los días. Hay que quejarse. ¿Qué les parecía? Aprovechó cuando había pocos diputados, porque como no van. Y aprueban que en vez de tres días de sesión van a tener dos días. Llega uno a una impotencia en un momento determinado que dices, pero esta gente se quiere reír de nosotros todos los días. O es una cosa que no. Dios, parece surrealismo, de verdad. No sé, parece que estamos en un país de surrealismo. Uno que luego se lleva un susto y tiene que estar siempre pagando las multas de la hora. Y aquí determinadas personas tienen el privilegio de poder aparcar gratuitamente y encima sabiendo que no les van a multar. Ay, que perdemos café. Teníamos todo traído un cartón de leche, tío. O sea, acaso nos quedábamos por la zona de trabajo. Sí, ya lo hemos pasado. Vale, dos, en principio. Vas a entrar el chisme, ahorita te echo una mierda. ¿Por qué? ¡No, no, no, mire! ¡Vamos! Espacio público privatizado. Uno de tantos. Que todos tienen que sacar el ticket. Que si no, no lo saque ninguno.